Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a Ganesas 3, estamos en Forza Horizon 5, invierno y serie 19. Estamos en el mapa base y yo he mirado la grabación de la carrera anterior y me sigue poniendo las propiedades 1980, eso como 1920 o lo que sea por 1080. Cuando tengo configurado el programa de grabación a 2K, que son 2560 por 1440, y en el juego también está 2700 y algo por 1440, más o menos. Más o menos así, más o menos. Y no está 1920 por 1080. Porque cuando grabo, ¿y eso qué hace? Se me pone así. ¿Dónde va? Es que esto, macho, este juego loco. Hay cosas de estas que son más tontas. No sé por qué lo del juego hacen. Bueno, estaba yo en medio también, es verdad que. Pero frénate, hombre, y pasa despacito, no venga por mí. Esto, si no renuncian a darte el golpe, se desvían incluso de su posición. Aquí sí, porque estaba yo en medio, estaba aquí. Pero vamos, despacio, si no venía nadie. Y pasa por los lados, que tiene una anchura, o frénate y ya está. En Forza de Zon 4 eran algo más prudente. Que venga, que me estoy liando. Vamos a hacer este campeonato. Se llama A Casa Antes de Medianoche y nos da un BMW Z4 de 2008. Vale. Y tenemos que usar Autos GT en A. Autos GT en A. Bueno, es de Road Racing. Ahí veo un circuito, por lo menos hay un circuito. Vamos a ver cuánto hay. Me pico una pata. Ay, yo qué sé. Mira, ahora me ha traspasado. Es que soy medio invisible a veces. Auto GT, ¿vale? A ver, circuito. Circuito. No. Pues dos circuitos y una de punta a punto. Vale, podemos usar. ¿Cuántos tengo de esto? Madre mía. Dos. Tengo el Lexus. Bueno, pues hay una cosa. Este es el nuevo que nos han dado esta temporada, ¿no? A los 20 puntos. Uf. Pues no me cosqué, si no le habría intentado tunear y usar este. Voy a usar este, que este es lento pero seguro. Aquí no sé. No, no es lento, está bien. Está bien. En el otro campeonato le pasó un poquito difícil, ¿eh? Para mí. En la primera carrera iba ganando y he perdido. Me quedo segundo y gracias a Dios, segundo. Y en la última carrera, pues. Uf. Vamos, se acabó bamboleando el coche para los lados. Y llorando, pidiendo tiempo, pidiendo tiempo. A ver, ¿qué pasa contigo? Circuito en estadio. Bien. ¿Cómo es el circuito en estadio? Ahora lo veremos. Ahora lo veremos. A ver, tú. Uy. Vale. Vale. Ya empezamos a darnos golpes. Vale, gracias. Este coche es otra cosita. Me mira por dónde va el otro ya, ¿eh? El otro desgraciado. Mira por dónde va ya, ¿eh? Lo que no me gusta. Bastante tenemos con las callejeras que sean para la noche, pero no me meta aquí. Qué mal lo he hecho ahí. De circuito, el ansia viva. El ansia viva mía. No me meta por la noche, que es que veo muy mal. Veo muy mal, me molesta todo. Cuidado. A ver. Que ya, ya sí se puede estar. Ya se puede este circuito. Bien. Más o menos. Tiene unas cuantas curvas muy comprometidas. Y otras no. Otras son bastante comprometidas. Pero vamos, que ya la tenemos controlado, ¿no? Este coche es bueno, ¿eh? Este coche legal. Se puede hacer incluso cositas mejores que muy hábil, ¿eh? Y más si vosotros, como sois tan campeones, campeones con él. Me gusta para vosotros este coche, ¿eh? Maserati, Gran Turismo, no sé qué. Suena raro, suena como cafetera el motor. Así, no sé cómo suena ese sonido. ¿De qué es? ¿Subió Maserati o qué?
ese sonido. O es porque cae de gasoil. Yo qué sé. Que suena muy raro, ¿no? Parece moto, suena como a moto, ¿no? O qué suena esto. No sé a qué suena, de verdad, ¿eh? ¿Dónde estás tú? Que vienes muy cerca. Te voy a matar. Por tu culpa. Me estoy matando, de todas maneras, por el camino, la verdad. Venga, yo freno aquí, despacito, conservando el coche que... Claro, que voy muy conservador. Con el coche que mejor que el de eso. Pero bueno, me da igual. Que me da igual, que me da igual, chaval. O sea que he bajado mucho la velocidad, ¿eh? Y en la recta sí. Vale, estoy condicionado peor que eso. Ya lo veo. La curva la he tomado fatal. Bien, bien. Este hay que recortarla mejor. Sí, cuidado. Aquí tiene que recortar mejor. Que no la recorte mejor. No recorto bien. Y esta también de aquí. Hay que tomarla antes para poder hacer así. Muy bien. Mejor. Muy bien. Para hacerla mejor. Lo que yo he hecho. Vale, sí. Y este. Se me ha ido un poco. Se me ha ido un poco el dedo. Le he tocado. Donde no tenía que tocar, aquí también nos hacemos un poquito aquí el tonto, vale, y aquí otro poquito el tonto, vale, y este no cede, y eso que estoy haciendo yo un poquito el tonto. A lo mejor estoy haciendo mucho, ¿no? Quita, quita. Pero tío, ¿por qué se me echa encima? Madre mía, qué malo que soy. Quita, hasta derivatar ese bien de mí. Venga. Oye, yo sé por qué corre tanto. Me deja tranquilo en la carrera, ¿eh? Vale, con este coche vamos de sobra. Vamos sobrado, ¿eh? Bueno, eso me voy apañando. Siendo malo, aunque sea viviendo mal, pero me voy apañando, sí. Sigo sobreviviendo al juego. Venga. Menos rollo. Carga. Que ahora en vez de hacer circuito vamos a hacer la de punto a punto. Mi estilo despiste aquí. Venga. Y luego ya hacemos la de eso. Y yo no sé si tocar o no tocar más de configuración. Porque es que me da mi dinero todo esto, ¿eh? Y encima este coche que... Yo qué sé, los veo borrosos los coches, tío. Qué paciencia tengo que tener conmigo. Se traba, ¿no? Parece como si se trabara. Otra vez de noche, es que están empeñados, aunque sea de noche esta temporada, esta serie. Dicen que iban a probar esto de nocturnidad, que sea más cosa de noche y eso, pero es que se pasan. Encima con esto de neón, anda hombre, quita eso de neón, macho, que no, me molesta. No sé si habrá mucha gente de mi situación que sean tan delicadas como yo, pero quita, no me da tiempo para pasar por tu izquierda y me toque, madre mía. No me da tiempo a hacer nada, la verdad. No me giraba para eso. Nada que suena rápido. A veces. Vale, sí, ponte delante, sí, anda. Frena, frena. Quita, 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 quita. Ahí, ahí. Ahí te has quedado. Cuidado, no te pases, Bartolo. Tú también, gira un poquito cuando haga falta. Este Bartolo macho es que era leche, ¿eh? Leche en vinagre soy, parece. Venga, hombre. Que como me molesta, macho. Yo no sé si a vosotros molestará esto del neón. Qué molesto, qué macho. Venga, a ver.
Ah, gira. No quería frenar, de luego. Oye, aquí encima como niebla, ¿no? Si está despejado y... Yo qué sé. Como si hubiera llovido o algo, ¿no? O... ¿Qué pasa aquí? ¿Es niebla o qué es eso? O es mi juego que se está quemando. ¡Quita! ¡Tú! ¡Ve tú! ¡Quito, quito, quito! Tengo que frenar un poco, que si no. No, está, es fácil, ¿eh? Está mojado, sí. Ha llovido hace 2 segundos. Creo que está mojado. ¿O qué es esa sensación que tiene el suelo? Parece como está mojado o que lo que brilla. ¿No está mojado? Lo veo muy. Noto muy raro. Como neblina o el suelo mojado. Y no sé. ¿Qué efecto han hecho ahí? O con el neón ese que se queda iluminado eso tan mal. En fin, vámonos al circuito. ¿Cuál será el circuito? Que ni siquiera me fijo. Yo no me fijo en estas cosas. Yo entro cuando voy a grabar y poco más. Yo no. Madre mía, es que lo veo. Aquí los colores que brillan por su ausencia. El color amarillento del desierto. Y luego el coche blanco. Y mi ojo ciego, perdido. Que no. Y los cactus verde oscuro. No sé. Desde que toca la configuración otra vez. Porque yo lo veo muy borroso. O la configuración de mi ojo. O limpiar. Limpiarme las niñas. Vamos aquí. Venga, fuera. ¿Qué circuito es este? Ah, aquí. Aquí mismo. Podemos llegar de día. ¿Qué quiere que te diga? ¿No va a poner noche? Seguro. A ver, a ver, a ver. Con los neones estos. Madre mía. Se ven feos. Los coches se ven fatal de feo. Tanta noche, ¿para qué? Estoy quejándome como siempre, ¿no? ¿Para qué tanta noche? Quizás de noche, macho. Y luego. Lo suyo sería. Carreras callejeras, bueno. Que tampoco. Que sean carreras callejeras tampoco significa que tenga que ser por la noche, ¿no? ¿Y por qué son por la noche las carreras callejeras? Bueno, vale, pues eso ya lo consiento porque siempre he sido, creo yo, en el juego y eso, pero las carreras normales me dan las da por hacerla de noche a los gentuza esta. ¿Por qué? Para molestarme a mí, ¿no? Solo a mí, ¿verdad? En fin. Cuánta delincuencia, tío. Se pierde tiempo derrapando. He visto que esos han ido como han tenido grip y yo no. Grip, 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 grip. Si yo pierdo grip, pues ellos se van. O sea que mejor no derrapar, dejar que el coche vaya a su paso. Pero corren aquí mucho de esto, no, tan loco o qué. ¿Eh, tú? Ahí yo freno un poquito sin querer derrapar. Vale. No son rivales para este coche. Ya lo vemos. Todo. Todo el mundo lo sabemos. Voy detrás de ti. Voy detrás de ti. Ya está. No pasa nada. Vámonos. Valiendo. Para allá, tranquilo. Tranquilo. Ya se convierte en un aburrimiento la carrera. ¿Qué cosa más rara me ha hecho el coche? He dejado el... Como era más o menos recto, ¿no? Así...
te deja el joystick tranquilo, sin tocarlo, y como tiene eso, que además creo que lo llaman grip, que se mueve solo el joystick, ¿no? Uno de los joysticks, eso, ¿no? Tiene vida propia. Pues el coche sí va solo. Y va, que no, muy real la cosa, ya. No sé, a ver si me pasa otra vez lo mismo. Más adelante. Cosa más rara, es que no giraba, no hacía nada. De como él iba de lado, ¿no? Un poco. Y no le daba un poquito, si le movía luego, intenta moverlo, corregirlo, y no se movía del sitio, el tío. Había cogido el ritmo, aquí era, ¿no? Ahora parece que está tranquilo, ahora parece que va bien. No sé, macho. Cosas más raras me pasan. O era aquí. Era aquí. No sé, en un sitio es. Ha hecho una tontería ahí, que es, sin tocar yo ni nada, iba por donde quería. Tengo poltergeist en el joystick. En el mando. Con, tiene ya un montón de años. De una Xbox 360. Demasiado está durando el amigo. Pena, pena, pena. Ahí, no le demos ni un golpe. Casi, casi. Bueno. Vale. Sin pasar penas con este coche, o sea que vale, os dejo el tuneo también en la descripción. Sanamente. Espero que os guste. Vamos, que lo use. No sé si lo usará alguien. Si lo usáis, decidme qué tal os parece, si falta algo. Así yo puedo toquetearle alguna cosa que notáis raro vosotros. Venga, vale. Siguiente nivel, no, nada. ¿Qué pasa? Es tímido, ¿eh? Tarda en salir a la calle. Poncho, esto sí que. Ahora. A casa antes de medianoche. Sí, pues. La verdad que sí. Y es que, claro, noche de buggy. O sea, es que sí. A ver, en primavera, ¿cómo se llaman? De, si es medianoche o qué es, las cosas. ¿Dónde están? Aquí, camino del cielo y bueno, van va con la luz encendida, así que. Puede ser. No lo sé. Pues no lo sé. No lo sé. ¿Qué pasa aquí? Todos tienen la luz encendida aquí. Ya me tienen harto tanta noche. Fuera. ¿Qué iba a decir? ¿Qué nos queda por aquí? ¿Qué nos queda por aquí? ¿Cuántos puntos tenemos? Ah, tenemos nada más que 34, madre mía, qué poquito. Hombre, con esto de los DLC ya estarían los 41. Y luego me quedan todavía estos también. Esto no lo hago, paso de estas cosas. Y me queda también la colaborativa, el playground, esto no lo hago. Vale, bien. Sí, que hay puntos aquí de sobra para llegar a los 40. De todas maneras, ya he vendido la TS. Lo he vendido por 20 millones. Ya lo dije. Hace una semana o dos, la temporada pasada que lo dije, vamos, yo os digo, el Aventador lo vendí, el 911 este no, porque creo que este es nuevo, ¿no? No sé, no, no estoy seguro. Como tenía el Aventador J, lo vendí y me dieron 20 millones. El 01 también lo vendí, no sé cuánto ven, si por 20 o por no sé por cuánto. El Audi no sé si lo vendí. El ATS sí, por 20. El Radical pf, lo vendí un montón de veces porque me tocó la ruleta dos veces, creo también, y luego lo tenía y lo, bueno, eso, que lo tengo, lo me falta porque lo vendí. Ahora no tengo Radical porque hay que ganarlo en la primavera. Pero como tenía un montón, pues venga. No sé, eso me dio un poco, 200.000 o 300.000. Y ya está. Que muchas gracias por verme, cuida mucho, salúdete.